Antes de yo cantar en Viña alguna vez, fui televidente del festival. Forma parte de la cultura chilena venir a cantar, haber tenido la oportunidad de que la vida me haya dado la oportunidad de cantar para ellos, es algo muy especial. Yo sé lo que les gusta de mí y de mi música, es la alegría, es la energía. Siento que el monstruo es así, le gusta que lo hagan bailar, que lo hagan cantar. Siento que la familia chilena disfruta de esta época. Venir a Viña es estar en vestido de baño a las 11, 12 de la noche, disfrutar en familia. Hay algo que nos conecta. Yo vengo del Caribe y hay algo que nos conecta con ellos y con un poquito el modo en que están en esta época del año y en que vienen al festival a disfrutar de la música, a disfrutar del humor, a estar relajados, no importa la hora que sea. Yo lo veo cuando camino las calles, lo veo a las familias completas, enteras, a altas horas de la noche. Entonces yo sé lo que ellos quieren y las primeras veces que vine a cantar, a lo mejor no pude darles todo lo que yo quería, ¿verdad? Y la última vez fue algo mucho mejor para mí y lo entendí mucho más. Entonces este año vengo con nuevas canciones, con la misma alegría, con una banda que venimos todos contentos porque sabemos lo que quiere el monstruo y venimos a hacerlo, venimos a hacerlo, venimos a representar a nuestro país también, pero venimos a hacer algo que nos une y que nos conecta con el público de la Quinta Vergara. Entonces estoy muy feliz de estar acá y saber que, bueno, que tengo un muy buen material, que hemos organizado un show que va a ser muy especial y que, bueno, le va a dar al monstruo lo que le gusta. Y la segunda era... Ah, bueno, Nuestro Secreto es una canción que tiene un sonido urbano, que juega con los sonidos urbanos.